chocolate, que hizo chocolatada. He venido a ver a estos payasos, pero si no me han convocado. El equipo aficionado más grande del Perú ya está acá, pero los Viza aún no llegan. Vamos con la crónica de los 11 machos. Estamos a 30 minutos y los Viza nada que llegan. ¿No han llegado? Dale botados, ¿ah? ¿No llegan? Ya sé lo que ha pasado. El gordito se está metiendo su desayuno, pero ese desayuno dura como 2 horas y media también. Sabieron que en esta ocasión iba a venir el 27 de noviembre, desfavoridos. Más no puedo hacer. Me llevo en el asesor. Que se mueren de miedo, pichi. ¡Sabroso! Se parece. Un poquito. Un poquito. Ahí vamos, ahí vamos. Esos bigotes son únicos, ¿no? Los Viza presente. Ganamos porque ganamos. Somos plato de fondo, pe. Han venido con bombo, barra, tarola, bueno. Los Viza, ¿no? Chocolate, ¿no? Ojalá que no sea fondue. Chafinta, chafinta. Maestro Oscar de León, imagínense, recién llega a los Viza. Una sanción, ¿no? Nada, nada. Sabroso. Hay que entenderlo, ¿no? Sabroso, ¿vale? Vamos. Arrancó el partido, señoras y señores, ya se juega Once Machos Fútbol Club contra los Viza. A la marca Junior Silva, ahora está buscando, ahora el arco. ¡Gol! Atacan 3, defienden 2, atacan 3, defienden 2. ¡Gol! ¡Gol! El oso al arco. Parece que el chocolate se hizo chocolatada. Lo ponemos en la olla y le ponemos marshmallow. ¡Vamos! ¡Yami, yami, yami! Escucha, el chino está en nada, no entra, tiene miedo. Achí, achí, achí. Voy a entrar ahorita, voy a entrar. Un pasito voy a hacer. ¡Gol! Ahí estaba, cuidado. ¡Vamos Viza! ¡Vamos Viza! ¡Vamos Viza! Ha terminado el partido, victoria de los Viza. Tío Pedro, perdimos. Estuvo muy emocionante. Espero que haya revancha. Pucha, que de verdad que me quedo sorprendido. Los 11 machos es un gran equipo. A pesar que son mayores, merece una revancha. ¿Está llamando viejos a los 11 machos? No. Hay que ser sincero. Nosotros somos una categoría menos, pero igual, pues. Sí, se viene la partida de póker que nos han retado. Ya viene bravo en eso. Ahí yo también le meto, así que vamos a darle. Y ahí dice que más o menos, pero Junior dice que juega póker. Vamos a ver. Y vamos a ver si de repente en póker nos ganan. Ha terminado el partido, victoria de los Viza, pero la luchó. El equipo aficionado más grande del Perú estuvo dejando todo en la cancha. ¿Se vendrá la revancha? Algunos dicen, una mesita de póker.